Hola, 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 ¿se me escucha bien? Hola, 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 ¿se me escucha bien? Vale, se me escucha. Hola, buenas tardes, son las 6 de la tarde aquí en España y vamos a jugar al Beyond Good and Evil, el 1, porque el 2 está por salir, aunque podría perfectamente no haber salido. Después de tantos años, la verdad. De hecho, voy a mirarlo, pero creo que es del año 2003, 2002 el juego. Puede ser. Me acuerdo que estaba en GameCube, en Play 2 y bueno, yo lo tengo en PC. Obviamente. 2003 salió. Vale, para Xbox 360 también está y para Play 3. Vale, pues eso no lo sabía. Bueno, pues el caso es que vamos a jugarlo, ¿vale? Tengo un pequeño problema con el juego y no sé por qué, la verdad. Lo he jugado varias veces en este mismo ordenador y me ha ido bien. Pero no sé lo que ocurre, que he intentado streamearlo y el audio y la imagen iban descoordinados siempre. Y he estado toqueteando tiene como un ejecutable el juego, que es para configurarlo fuera del juego. Y tiene un apartado que es compatibilidad y pone cambia estos parámetros solo si tienes problemas de compatibilidad. Yo tengo puesto que el juego se ejecute en compatibilidad con Windows XP. Y he desactivado todo del apartado de compatibilidad. Hay un botón que pone autodetección y te detecta, no sé. Y supongo que te lo parcheará. Pero yo lo he desactivado todo porque he hecho pruebas y claro, si lo pongo a 1080 el juego, lo he bajado a 720, a 1280 por 720 y me iba un poco mejor, pero en las animaciones solo me ocurre en las cinemáticas, solo me ocurre en las cinemáticas que va el audio descoordinado. Cuando estás jugando, juegas bien. Pero quiero que vaya todo perfecto, que es un juego de año de la Kika y mi ordenador he jugado en esto bien siempre. Voy a hacer dos intentos máximo, ¿vale? Acabo de desactivar todo el apartado de compatibilidad. Le voy a dar a jugar. Si me va bien, lo dejamos así. Si veo que hay algo que no. Si veo que hay algo que no, pues. Pues cambiamos. Ahora lo escucharé muy fuerte. Ahora lo bajo. Ahí está. Ya está. Por suerte aquí hay subtítulos, así que los voy a activar. Le voy a dar y voy a hacer la primera prueba, ¿vale? Es un coñazo, sinceramente, porque si no hay que volver a ver la cinemática otra vez del principio, pero bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Esperemos, crucemos los dedos. La guerra llama a las puertas de Ines. Este pacífico planeta minero del Sistema 4 se encuentra rodeado por la Armada Dawn. El General Keck, jefe supremo de las fuerzas Alpha, quiere dirigir un mensaje a la población. ¡Leales Ilianos! La batalla que se avecina será dura, pero contáis con las secciones Alfa. De momento va bien, luego os meto en materia. Vale, de momento bien. Ya vienen. Rápido, monta. La protagonista, Avisa a Jade. Henry. Yo me encargo del escudo. ¡Nos atacan los dos! ¡Vamos, vamos! Escudo activado. Escudo desactivado. Su cuenta con Optima es inferior a 350 créditos.
Su suministro eléctrico ha sido interrumpido. ¡No puede ser! Disculpe las molestias. Y aquí comienza el juego. Vale, de momento aquí va bien. A ver. Vale, de momento aquí va bien. Vale. Perfecto. Vale. Quedaos escondidos, chicos. La primera animación la he hecho bien, la primera cinemática. A ver cómo hace la segunda. Vale. Aquí se traba un poquillo, parece ser. Que no puedo tocarle más cosas ya. ¡Dale! ¡Cuidado! Chauni, quedaros con eso, ¿eh? Que se descoordina, tío. ¡Libérate tú sola, Jave! ¡Yo le distraeré! No puedo hacerle más. Sorry. Vale. Es el primer malo. Vale, bastante sencillo. Vale, ¿la cámara tapa algo? ¿Tapa algo la cámara, tío? No lo he mirado. Vale, sí, tapa. Bueno, aquí tapa cosas. Aquí no tapa casi nada. Y aquí... A ver... Sí. Voy a poner la cámara... La pongo abajo, abajo la... A ver, lo voy a poner abajo a la izquierda. O sea, abajo a la derecha. A ver. Agregar captura de juego existente. Vale. Mi puto cabezón. Ahí.
Vamos a ponerlo más chico. Que sé. Es que arriba está en la vida. Y no es plan. A ver. Vale. Ahí en teoría ya no debería de tapar nada. O por lo menos no gran cosa. Vale, perfecto. Así podéis ver todo. Vale. Va un poquito mal, de verdad. Es que no sé por qué. No sé. Gracias por echarme una mano. Empieza a estar preocupado, Jade. Los disparos de los DOMs están acercándose cada vez más. ¿Una perla? ¿Crees? Claro que puedes cogerla, es preciosa. Vale, pues ya está. Las perlas. Vale, ahora lo va a decir, pero bueno. Con esto podremos pagar el arreglo del deslizador. Segundo, ¿puedes escanearme esto? Muy bien, Jade. Me gusta muchísimo, me gusta el rollo de este juego, la verdad. Una perla de Aramis. Bravísimo, Jade, pero cuidado. He hecho un chequeo tras la pelea y he visto que algo raro se ha introducido en tu psicokarma. Cuando pase todo el rollo este, os pongo en situación. Secciones Alfa, patrulla 21. Todo despejado. Puede subir sin miedo. Que si no lo suelto, me come por dentro. Si no, lo explico yo un poco. Gracias por su ayuda. No hay de qué, señorita. El deber de las secciones Alfa es proteger a todos los ciudadanos de Ilis. Aquí en Ilis la guerra vuelve a mostrar su peor rostro, golpeando a la población civil. Por suerte, nuestras fuerzas de élite han vuelto a llegar en el momento justo, emitiendo en directo desde el refugio del Faro Sur. En este lugar, algunos niños cuyos padres han sido capturados por los DOM han encontrado cobijo gracias al desvelo de dos valientes ilianos. Señorita, unas palabras, por favor. Yo... Bueno, muchachos, no es que hayáis sido rápidos como una centella, ¿eh? Seguid así, y la próxima vez no quedará nada que salvar. Corten. Oye, tranquilo, no arrugues tanto el hocico. Bien, chicos, ya está. ¡Vámonos! Gracias, Cerdi. Si no fuera por ti, yo... Wop, al suelo. ¡Jade! ¡Jade! ¡Por Dios, rápido, el suelo! ¡Jade! Ahora parece que va un poco mejor. ¿Cómo te sientes, tesoro? Estoy bien, Cerdi. Estoy bien. ¿Aún no hay energía? No. Y sin escudo somos un blanco perfecto para cualquier vórax de esta zona. ¡Oh, qué pesimista! Vuestro fiel servidor, Secundo, ha encontrado la solución al tuo problemi. Al tuo problemi. Secundo, estamos en un buen apuro. Sin escudo, ni deslizador... Óptima nos ha cortado la corriente. La cuenta está vacía. ¿Créditos? ¿Quieres créditos? Acude a Secundo, mi Abella. Escucha. La directora del centro científico quiere reunir una colección con todos los animales del planeta. Te pagará un buen dinero si le mandas fotos de animalitos. Esa bestia, por ejemplo. Hazle una foto y venga, molto dinero. Hasta tu perro les interesa. Otro de tus famosos partos cerebrales, Secundo. Voy a tener que revisarte los circuitos. ¿Cómo se te ocurren esas bobadas? Estamos en medio de una guerra, hijo. No entiendes nada, tocino con patas. El control de las especies es molto importante. Jade, tú recupera la cámara y ya veremos si Secundo tiene tallarines en el procesador. Chao. He encontrado tu cámara, Jade. La he puesto ahí. A ver cómo va el juego, bueno. Cámara preparada.
Ahora está en tus manos, Jade. Una Canon 600D, ¿no? Mantén pulsado mayúscula para cambiar el modo de la foto, vale. Vale. Adalia Octopunctata. Toma ya. Enviar. Hola, Jade. Queremos hacer un inventario de todas las especies animales de este planeta. Buena suerte. Toma ya. Tenemos ahí el carrete, ¿vale? Cuando lo llenemos, nos da eso que veis al final, que es un zoom, ¿vale? Para hacer la foto desde más lejos. Voy a encender la luz. Y a partir de ahí, cada vez que rellenemos el carrete de animales, de fotitos de bichos, nos da una perla, que como la que hemos cogido antes. Vale, ahí están nuestros créditos, 150. Las perlas sirven para comprar mejoras de del deslizador, que luego veremos dentro de poco. Y... ¿qué más? Bueno, esto es un mundo donde los domps, los malos, vienen aquí a la Tierra a hacer el destrozo. Y bueno, pues básicamente las secciones alfa, en teoría, defienden a la Tierra de los domps. Pero como veis, han llegado súper tarde, o sea, ya Jade le ha metido una paliza a los domps, que se han tenido que ir por patas, y vienen y se atribuyen todo el puto mérito delante de las televisiones para toda la ciudad. Y bueno, ya iremos desentramando esta historia. Jade no es adoptada, porque como veis, ella es humana y el cerdo es un cerdo. Su padre murió, ahora no me acuerdo cómo. Su padre murió y él es el mejor amigo de su padre, el cerdo me refiero. Y adoptó a la hija, la acogió en su casa y poco más. Y básicamente eso, los domps, los padres que han sido capturados, pues ellos han encargado de cuidar a los niños, a los hijos, de todos ellos. Y el juego va un poquito regular. De verdad, no entiendo el porqué, no lo entiendo. Me pone nervioso, nunca va así. Vale. Y ahora voy a hacer una foto al perro. Ahora, una breve arenga del general. Bien, ya está digitalizado. Starcos. Aquí hay uno. Vale. Voy a coger todos los que pueda. Esto recupera los corazones. El perro creo que está arriba. Vale. Los niños también son como alienígenas, así que los niños también cuentan. Los pobres están asustados, pero... Capra Sapiens. Esto va muy bien. Suerte con la caza. Ok, Jade. Voy a transferir el dinero a esos malandrines de la compañía óptima. Electricidad restaurada. Gracias por elegir la compañía óptima. Escudo activado. Buen trabajo, Jade. Voy a comprobar que todo funciona. ¡Baja aquí, Jade! ¡Hay una misión para ti! Reportajes, Jade. MDs de misión en espera. Vale, voy a hacerle una fotito a este de aquí también. Menos mal que están las secciones alfa para protegerme. Buen trabajo. Homo sapiens, vale, ese niño era humano. No tengáis miedo. Vamos a resistir. Ah, mira, el perro. Canis canis, toma ya. Un espécimen soberbio. Lo archivaré. Ya solo me quedan cuatro. Por aquí había algo. Ah, mira.
Va un poquito mal el juego, tío. Es que qué rabia, te lo juro. Tengo que mirar todo y hacer pruebas. Con la configuración, hacer pruebas. Que jugar así también 2 o 3 horas es un poquito mierda. Pero bueno. Vale. Con esto subimos arriba del faro. Y ahí hay un animal, ¿veis ese? Tío, ese animal nunca jamás en mi vida he llegado a capturarlo, tío. No sé cómo se captura. La foto, me refiero. Desde aquí puedo hacerle... Pues claro, la foto tiene que ser clara. Vale, la gaviota la he pillado, que no sé una mierda, pero bueno. Gaviotas. Bien hecho. A ver si le pillo. No. Con este zoom no puedo. Es muy curioso, la verdad, pero es que te lo juro, no sé cómo pillarlo. Voy a cerrar esto. Por aquí había el cuarto de baño. Ah, mira, aquí está. Perfecto, ya lo he escaneado. Vale, ahí está un corazoncillo más. Y... y ya está. Vámonos. Esto es la habitación de los niños, ¿no? Sí. Vale, pues ya está, pues para abajo. Presentaos ante los soldados del ejército iriano. Os traerán hasta nosotros. Espérate, espérate. Boletín informativo. La guerra en directo. Vale, no. Los Tont intensifican sus ataques sobre Iris. Pese a los escudos protectores. Haciéndole foto a los niños, ¿sabes? Pedófila. No me quiero acercar mucho porque... huye de mí el cabrón. Un poquito, un poquito. Olé, de lujo. Un armadillo. Ya no se ven muchos. Vale. ¿Y la niña esta? Vale, la sensibilidad la voy a bajar. Vale. Reportaje Jade. MDIS de misión en espera. Vale, por aquí no hay nada. Vale, no tengo que seguirle. Ah, míralo, aquí está. ¿Eres tú, Jade? Acabamos de recibir un MDIS. Quizás sea otro encargo para reportajes Jade y CIA. Si puedes leerlo tú. A ver si yo consigo ajustar este maldito decodificador. Que no quiere hacerme caso. Ya está. Bueno, dentro de poco os daréis cuenta que el Cerdi es un manitas, yo lo arreglo todo. Bien hecho, Jade. Un poco como MacGyver, pero elevado a 100. Vale, vamos a utilizar el CD y luego guardamos partida, porque en estos reproductores de DVD, M-Disc, se graban las partidas. Vale. Vamos a darle a ver qué ocurre. Hola, señorita. Tengo un encargo del señor de Castellac. Esta guerra es una catástrofe para todos nosotros. El señor de Castellac desea encomendarle una misión muy delicada. Si acepta, diríjase cuanto antes a la mina abandonada de Isla Negra, al otro lado de la ciudad.
El señor de Castelac, sabedor del peligro que corre usted, tiene la intención de recompensarla con generosidad. Hasta pronto. Toma ya el tío. ¿Conoces a ese tal de Castelac? ¿Eh? ¿Cómo? No debes ir, Jade. Me huelo que es una trampa. ¿Estás chiflado? Necesitamos dinero para protegernos de esos asquerosos Dumps. No te preocupes, Cerdi. Si lo prefieres, iré sola. No es eso. Está bien, voy contigo. Pero no pienso despegarme de ti. Te guste o no te guste. Segundo, comprueba este ordenador. Deberías echar un vistazo, Jade. Yo voy a ver si consigo que ese maldito deslizador se ponga en marcha. Si no fuera por mí, este lugar se caería. Esto lo voy a parar. ¡Funciona! Volvemos a estar conectados con el mundo exterior. Y lo tapo. Vamos a guardar partida. Sí, aquí. Vale, ahí estamos. No sé si... cerraré el juego y... no sé. Bueno, vamos a ir. De momento vamos a seguir, pero... una fotilla a Cerdi. Gracias otra vez, Jade. Ya solo queda una. Y esto básicamente lo que hay que hacer es... bueno, espérate, primero vamos a coger esto. Nuevo objeto. Ah, objetivo, perdón. Bravo, Jack. Vale, esto nos cura, pero el deslizador. Y esto es el turbo. Bien, ya está digitalizado. Vale, este es el deslizador. ¿Te echo una mano? ¿Te echo una mano? Reportajes Cade y compañía necesita fondos como sea. Pi, 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 pi. Deberíamos ir cuanto antes al taller mamago. Uy. No se ve nada, ellos, te lo juro, no se ve nada, no se distingue una mierda. ¿Un Dipnoi vivo? Es imposible. Ya has acabado el carrete. Bravo, Jade. Voy a enviarte el zoom. Y ahí te está. Recargaré la película. ¿Ves? Ahí está el zoom. Y ahora ya, a partir de ahora, conseguimos... una perla. Vale. Oh, oh. El deslizador tiene algo detrás. Aguantará hasta el taller mamago. Aquí tienen lo que necesitamos. Taller mamago, ¿veis? Con la E, la brújula. Con la barra espaciadora vamos más rápido. Bueno, ahora no sirve, no funciona. Bueno. Ya está. Finito. Caput. Muerto. Maldita bañera. Y el taller está solo a 300 metros. Ting. Cuando tu buga no rula, hermano. El taller mamago siempre a mano. Todo el rigi ahí. Todo sabrosón. Tío, ¿cuál es el problema? Iré delante y te remolcaré hasta el taller mamago. ¡Funciona! Sí, para tomar el pelo a los clientes. Me lleva solo, ¿sabes? Sin manos. ¡Salgamos de esta lata de sardinas, jode! Sí, aquí dentro empieza a oler a bacon ahumado.
El puto chiste del bacon y del jamón lo vais a escuchar muchas veces. Vale, ¿me dejas? Hola, Isam. Hey, Jade. Me alegro de verte. Empezaba a preocuparme. Anoche esos meteoritos Doms cayeron cerca de tu casa, ¿no? Ya veo que no te pasó nada. ¿Y los pequeños están bien? ¿Y la nueva? ¿Qué tal se las apaña? En esta tienda solo se puede comprar con perlas. Para eso sirve. ¡Ey, Jade! ¡Ten más cuidado! ¡Vas a matarte si corres de esa forma! Vale, y compramos esto, que vale justo una perla, que es la que tenemos. ¡Vendida! ¡Isam! ¡Un turbomotor para instalar! Un turbomotor marchando. Perfecto, ya lo he escaneado. Las perlas puedes conseguirlas cada vez que matas a un boss, como el primero. Un boss te suelta una perla o las que sean. Te las puedes encontrar en cuevas que iremos explorando por ahí. Cada vez que tengamos que mejorar el aerodinamizador, venimos aquí. Y la otra forma de conseguirla es con las fotos. Así que vámonos. La radio dice que va a haber otro ataque. ¡Que no te cojan desprevenida! Voy a hacer una cosa. Ya que hemos guardado partida, yo lo siento, pero tengo que salirme del juego y probar a hacer otra cosa. Que no es normal. No es normal que vaya tan mal el juego. Me pone muy nervioso. A ver. A ver. Juego. Ver detalles del juego. Propiedades. Vale, voy a quitarle, que creo que le puse... Ah, no, pues no lo tiene puesto. Pues se lo voy a poner ahora a ver qué pasa. Voy a activarle el modo de... No lo tenía puesto, pensaba que sí. Le voy a poner el modo de compatibilidad de Windows XP. Y voy a enviar acceso directo al escritorio. Y ya está. A ver qué ocurre. A ver si ahora va mejor. Jodas que no se aguarda la partida. Ah, vale. Coño, me había asustado. A ver. Parece que va igual, ¿no? A ver, el OBS, vale. Probamos...
Voy a probarlo ya lo último, ya no lo toco más. Por lo menos hasta el siguiente directo. Voy a abrir la configuración. Y voy a desactivar otra vez la... A ver si así sí. ¿Por qué no se guarda el sonido, tío? ¡Qué asco! Vale. Vale. Lo dejamos así, yo creo, ¿eh? Ah, mira, con esto podemos disparar. Ah, no, atracar, que no es atacar, que no es lo mismo. Joder. Joder, nada más salir. Ya no me acordaba. Los Doms nos atacan. Está atacando a los pescadores, Jade. Qué rabia, qué rabia, qué rabia, de verdad que me vaya tan mal. Vale. Ese gusano ya no levanta. Mira, Cerdi, otra perla. Nos vendrá bien por si tenemos que volver al taller mamago. Vale. Mira, Jade, un banco de peces escorpión azules. Seguro que le interesan al centro científico. Vale, ahí está. Es de la misma familia que el pez escorpión. Muy difícil de fotografiar. En un segundo, chaval. Te hago cuatro fotos. Y creo recordar... Vale. Aquí tenemos un límite, pero... Señorita Jade, el señor de Castelac desea verla en Isla Negra lo antes posible. Hay mucho dinero en juego. Que sí, pesado. Si tenía paciencia, creo. Mejor no era aquí. A lo mejor era aquí. Ah, no importa. Vamos para allá. Isla Negra. Isla Negra, para allá.
llegaba a esa Isla Negra. Por la puerta sur, de frente. De frente, pues venga. Voy a mirar. Aquí hay un incendio. Los meteoritos Domes han atravesado los escudos. Debemos ir con mucho cuidado, Harry. Los ataques son cada vez más intensos. Por allí. Mi capitana, hemos arribado a Isla Negra. Los traidores de la Red Iris han aterrizado en algún punto de Iris. Se busca colaboración ciudadana. Se recompensará toda información. Sí, porque hay dos bandos. O sea, hay dos bandos. La sección es Alfa, ¿vale? Y luego el otro bando son la Red Iris. Que se supone que la Red Iris está desmontando a las secciones Alfa, mostrando la verdadera cara. Lo que pasa es que no, es como un grupo, la Red Iris es un grupo muy pequeño. Y claro, no todo el mundo les hace caso. Los traidores... Vale. Saludos, señorita Jade. Mi jefe, el señor de Castellac, al igual que todos los habitantes de Illis, quiere ver el final de esta guerra. Las secciones Alfa aseguran que están obligando a retroceder a los Domes, pero nos ocultan la verdad. Los monstruos Domes ya han invadido hasta el último rincón de nuestro planeta. Aquí en la mina, en el fondo de este pozo, se han divisado dos especímenes. Si no avisamos a la población, se multiplicarán sin que podamos detenerlos. El señor de Castellac está dispuesto a pagar una suma muy elevada por una imagen en la que se vea a una pareja de esos monstruos. Es una misión muy peligrosa. Si no la acepta, lo comprenderemos. Los Domes no son muy amigos míos. Dígale a su jefe que tendrá esas fotos. Ay, ay, me gusta. No es normal que vaya tan mal, de verdad. Nunca he ido así. Que me sale súper mal porque es en directo y... y tal, pero es que no es normal, no es normal. A ver. A ver. A ver, aquí dicen algo de cómo mejorar el rendimiento.
Vale, pues aquí dicen que active dos opciones, que ya están activadas, ¿vale? Y que lo ejecute el juego en compatibilidad con Windows 90 y qué. 98 ha puesto. Sí, Windows 98. Aplicar y aceptar. ¿Vale? Vamos a iniciarlo a ver qué tal ahora. No se me inicia. Perfecto. Vale. Vamos a quitarle lo de la compatibilidad. ¿Es posible? Vale. Vale, creo que ya sí, ¿verdad? Yo lo noto mucho mejor. ¿Hay algún bug del menú? Porque normalmente se buguea el menú a veces. Vale. De lujo, ¿no? Sí. Va bien. Yo lo veo mucho, me mucho mejor. Vale, internet por fin sirve para algo. Perfecto. Perfecto, muy contento. Ya estoy muy contento. Ya estoy muy contento. Perfecto. Pues vamos para darle. Ahora ya sí que estoy feliz. Ahora ya sí que estoy feliz. Vale, por aquí no hay nada. Oh, bichitos. Hostia. Muy bien, allá voy. Ahí hay algo para un corazón de vida. Hay un Le corazón de vida. conseguiremos sus bichejos. Eso tengo que conseguirlo, ¿eh? El corazón de vida. Jade, ven aquí, ¿quieres? Tengo que explicarte algo importante. Creo que es una ocasión estupenda para enseñarte mi último invento. He trabajado 2 años en el más estricto secreto. El premio a la labor de toda una vida. Asómbrate ante mis botas cohete. Funcionan con biocarburante casero. ¿Ves? El depósito de metano presurizado. Aquí en la suela están los turborreactores. Para encenderlos solo tienes que contraer los músculos abdominales. Es el transporte del futuro. En cuanto me des la señal, Jade. Unas botas que funcionan con metano, con los pedos. ¡Jerónimo! ¿Qué demonios? Y así es como funciona. Guay. Vale. Si quieres otra demostración, no tienes más que decírmelo. Vale, perfecto. ¡Guau! ¿Por qué no me habías enseñado eso? Aún tengo que perfeccionar algunos detalles. No cambies nada. Son perfectas. Una mosca, venga. Sal de ahí, mosquita. Vale. Gracias, Jade. Es injusto despreciar a las moscas. Perfecto. Ah, pues ya sí, mucho mejor, muchísimo más contento. Vale. ¿Hicieron un remaster? Sí, porque no era un remake, era un remaster. Hicieron un remaster en 2011 de este Muy juego, pero creo bien. que era para consolas. Para Play 3, además.
para Play 3. Mira, Jade. Ahí está el mapa. Saca una foto. Es el momento de poner a prueba el analiza escáner. Vale. Todo esto es foto, ¿vale? Una foto magnífica, Jade. Y esto también foto. Ten cuidado con esas anémonas mutantes. Vale, perfecto. ¿Y esto? Vale, esto no. Vale, esto es... Ahora es sencillo. ¿Te das cuenta? Tus botas cohete las hacen salir de sus agujeros. ¡Es hora del martillo! Madre mía. ¡Vamos! Vale. Perfecto, qué feliz soy de que vaya bien. Debería haber hecho esto antes. Vale. Pues básicamente eso. Oh. Cristal de esencia. Un cristal de esencia. Voy a transferirlo al banco prestísimo. Pagan un montón de créditos por cada cristal. ¡Bravo! El robot este parpadea, pero eso es... Eso es normal, ¿eh? Eso es que el juego es así. Jade, ven. Echa un vistazo a esto. Nos harán falta herramientas si queremos colarnos ahí dentro. Estamos en una mina abandonada. Debe haber alguna caseta con herramientas. Pues vamos. Vale. Creo recordar que esto... Sí. Este juego es maravilloso, os lo digo en serio. Es maravilloso en todos los sentidos y la verdad que deberían de hacer... ¡Vamos! Cuando termine, porque he dicho termine. Deberían de hacer un remaster de esto en PC. Cuando salga el 2, que salga ese también en remaster, porque... Si vale dinero me lo voy a comprar y si no vale dinero, pues también. ¡Hostias! No. Primero foto. La foto, aunque me cueste la vida. Uf. ¿Crochex? No se te ocurra acercarte a ellos. Dios, vale 1000, ¿eh? Habéis visto, ¿eh? Vale un pastizal. Uf. ¿Qué era eso? ¡Crochex! Seguro que hay más, Jade. Suelen atacar en grupos de 2 o 3. Hay criaturas, están los Doms, que son como los malos, y luego hay criaturas Doms. Que no llega, era como que no llega a ser Doms, pero están ahí, ¿sabes? El límite. Aunque me hernie, esto se va a mover. Esto ha dicho que no se mueve ni un palmo más. Le envían la foto del Crochex ese, y la científica ahí. ¿Pero qué haces ahí? Todo loca. Como cuando alguien intenta hacer un vídeo viral y vende a su madre. ¡Dios santo, me usas! ¡Qué loco! ¡Arte para morir! ¡Montón de... ¡Ah! ¡Cómo brillan estas medusas en la oscuridad! ¡Que tú me digas, Jade! Los grandes son mutantes. Ten cuidado.
a entocar a las criaturas malvadas. Dime cuándo, Jade. El ataque ultimate. Espero tu señal, Jade. Magnífico. Normalmente la Alicia vive en el agua. Ya has acabado el carrete. Bueno, voy a ingresarte una perla, Jade. Toma. Y te recargaré la película. Ya me falta una en medio, que ya veremos de dónde es. No terminaba nunca esto. ¿No te parece que has sobreactuado un poco? Vale. Mira, seguro que encontramos algo en este cobertizo. Míralo, ahí está. Mejor que le deje esto al experto. ¡Wow! ¡Un abarranco de 53 con martillo y cortadora! ¡Justo lo que necesito! Todo el tío que entiende un montón del tema, ¿sabes? Un abarranco de 54. Lo guardaré. A ver. De momento no tengo hambre. Abre los ojos de una vez. Las secciones alfa son cómplices de los Dons. Ven, únete a la red Iris. Básicamente como el equipo de rebeldes, es lo que he explicado antes. Número de cuenta correcto. Con un Starkos se recupera un corazón de energía. Los compro todos no porque los vaya a necesitar, sino porque no sé, los veo ahí, valen baratos, tengo mucho dinero. Yo los compro. Quién sabe si me harán falta. Mira el tío. El toque de Midas. No hay rejilla que se resista. ¿Dónde estaba la otra que hemos visto antes? La verdad es que el juego te ayuda mucho con las voces, te guía bastante. Tienes que ir también muy al loro. Por aquí. Espérate. ¡Oh! Una fotografía espléndida. Me recuerda al calamar cubierto con chocolate y salsa kiwi que hacía mi tía Genoveva. Ha salido sal. Ahí estamos. Enhorabuena. Es muy difícil obtener información sobre caracoles gigantes. Vale. Pues vámonos. Vámonos, vámonos. Vale, hay que volver para atrás, ¿no? Ah, una mierda. Me lo salto porque ni el oro me hace, o sea, ni el dinero me hace falta ahora mismo, ni te da experiencia y tienes que subir de nivel. En principio es por eso. Vale, ¿y allí no hemos llegado? Pues no, no hemos llegado, tío. Pero era por aquí, ¿no? Sí, sí. Bien. Vale.
Número de cuenta correcto. Los corazones siempre, eso sí que sí. Analiza escáner. Con un Starkos se recupera un corazón de energía. Con un Starkos se recupera un corazón de energía. Eso sí que sí. Vale. Uf. No cuentes conmigo, Jade. Porque estás gordito. Espérame. Estás gordito. No te preocupes, estoy aquí. No te va a pasar nada. Cuidado con lo que haces, señorita. Un respeto a tus mayores. El dinero es importante, pero ahora mismo no es que me corra mucha prisa, la verdad. O sea, si lo veo lo cojo, si no, tampoco es. Joder. ¡Ayúdame! ¡A mí no, rebellotas! Pues no te pongas en medio, tío. Gracias, Jade. Si no fuera por ti, creo que... Déjalo, viejo jamón. Vámonos de aquí. Creo que aún nos queda lo mejor. Es que os lo juro, los chistes de bacon y jamón... y pata de cerdo y cosas así son muy repetitivos a veces. Bien. La verdad es que él... ¡Tienes que abrirme tú, Jade! Él la quiere muchísimo y... la quiere mucho y la protege un montón. Y guardad Buenos siempre días, que podáis. Señora. Una pizza de bacon, es que constantemente, os lo juro. Esto no va bien. No, aquello. Oh, que es que desaparece. A mis colegas matemáticos les fascinan los Nautilus. Desaparece y ya no lo vuelves a ver. ¡Hala! Ha pisado huevos. ¿Quiere los huevos revueltos o en tortilla, señorita pies de elefante? Señorita pies de elefante. Increíble. ¿Aún quedan palinuros en la región? ¡Por ellos! Que tus alicates funcionaran tan bien como maza. Modelo D53, señorita. Corta, pela y tritura. Modelo D53. Pesadito. Número
número de cuenta. Corre. Una caja de K-Bubs restablece con un Starcos. Se recupera un corazón de energía. Una caja de K-Bubs recupera toda la vida. ¡Mira qué suerte! Otro amiguito. Los saltos los hace automático, ¿eh? Buenas noches, señora. Bueno, yo creo que ya podéis estar viendo lo que se mastica. Que lo ponen ahí como muy, muy perspicaz, pero... ¡Mira! ¡Esas dos criaturas vuelven! ¡Sácales el perfil malo! ¡Venga, al banco a cobrar! Espléndido. Se lo mandaré al señor de Castellac. Bueno, básicamente creen que son dos parejas, pero realmente no son dos parejas. Son dos ojos. Si los ojos son, si los ojos son como mi puta cabeza. Hasta luego, Paquito. Ya habéis visto la perla que la tiene aquí. Le vamos a pulver. ¡Un Pterolimax! ¡Una criatura Domf! ¿Ves? Vale 3.000 pavos. Espero tu señal, vale. Bien. Vale. ¡A mí no! ¡Rapendomas! Si no le hacéis una foto, pues ya no vuelve a aparecer más porque es un boss y lo perdéis. ¡A por ellos! Joder. Cuidado, ¿dónde apuntas, Jade? Jade. Vale. Joder, solo le he podido dar un golpe, tío. Vale, ya está muerto entonces. Con dos huevos, bueno, un par de varios, mejor dicho. No está mal para una mocosa y un viejo montón de manteca. Joder, otra vez con la manteca. No está mal para un jamón rancio. Pesadito con los chistes del jamón, serio.
Madre de Dios. Hay algo que no me huele bien en este señor de Cadillac. Cadillac, y es Castellac. Enhorabuena, señorita Jade. Logrado. Lo sé, y quiero hablar con su jefe. El señor de Castellac nunca ha existido. Creo que le debo una explicación, señorita Jade. Jaja, las apariencias no son lo que... no son lo que se parecen. Jaja. Suba. Señorita Jade, ha sacado un 10 en el examen de ingreso. ¿Examen de ingreso? Sí. Por favor, disculpe esta mascarada. Me llamo Han. Pertenezco a la Red Iris. ¿La Red Iris? ¿La organización rebelde? Sí, somos rebeldes. Por luchar contra una amenaza que nadie conoce. Si no hacemos algo por evitarlo, todos seremos exterminados. Con la ayuda de las secciones Alpha, podemos rechazar a los Donf. Las secciones Alpha no son exactamente lo que usted cree. Por cada persona a la que salvan, capturan a 10 más. Las secciones Alpha nos han defendido todos estos años. ¿Se ocupan de cuidar a los heridos? ¿Rechazan los ataques de los Donf? Así es como alejan toda sospecha y se ganan la confianza de la gente. Están absorbiendo la vida de este planeta, como han hecho antes con centenares de mundos. El gobierno iliano no ha tenido tiempo para reaccionar. La situación le supera por completo. Pero podemos detener a las secciones Alpha. ¿Y tiene algún plan concreto para hacerlo? Ellos saben que un levantamiento de la población significaría una catástrofe. Si presentamos a la gente pruebas de esta conspiración, la victoria será nuestra. Ahora más que nunca, la Red Iris necesita a personas como usted. Ayúdenos en esta noble causa. Si decide cooperar con nosotros, vaya al Barracuda. Pregunte por Peepers. Es usted libre de elegir su bando, Jade. ¿Ha dicho usted Peepers? En el Barracuda. No se olvide de esta contraseña. A salvo en su concha, la perla está a merced de las corrientes. ¿Una medida de seguridad? La discreción es vital. Por cierto, me olvidaba de su recompensa. Espero verla pronto, señorita Jade. Bueno, ¿y qué opina la señorita Jade de todo este asunto? Si hay un modo de parar esta guerra, tenemos que encontrarlo. Toma ya. ¿Cuánto me ha dado? Me ha dado 3.000. Pues ya podía haberme... ¿Qué hay detrás de todo esto? Ya podía haberme dado una perla. Voy a ir para atrás porque si recordáis, aquí está el... Es que no sé cómo llegar. Y allí hay un bicho también. Quiero hacer una foto. Que no me acuerdo. Ah, mira, por aquí. Perfecto. Voy a... Me quedan dos. Vale. Malos no son. Así que... Muy bien. Allá voy. Cosa más rara, tío. Es sorprendente. Nunca había visto un ejemplar de este tamaño. Vale. Perfecto. Perfecto. Ahora ya sigue así. Ya me puedo ir de aquí. Ya tengo todos los animales de esta zona. Y todos los corazones. Guardamos partida. Y nos vamos. Qué alegría era poder navegar con el aerodeslizador, que es lo más rápido. Que yo recuerdo que este juego me iba bien siempre. Vale. Me encanta la musiquita. Peepers, ¿le conoces?
Barracuda, distrito peatonal. Vale, pues para allá hay que ir. Fábrica. Ciudad, entonces será. Sí. Ahora va genial, ahora me encanta, tío. Perfecto. Ahora distrito peatonal por allí. Un día de estos deberíamos pasarnos por el distrito peatonal. Cuando tú quieras, Jade. Me suena bien. Estoy un poco seco. Hay un montón de exploración en este juego, más de la que yo pensaba. La primera vez que lo jugué no recordaba, o sea, la primera vez que lo jugué no investigué nada, por decirlo así. Pero no me deja. Anoche fueron secuestradas otras 40 personas. 40, tío. Son los Dons. Estamos todos en peligro. En la Gaceta de Iris dicen que la Red Iris está detrás de todo. Unos echan las mierdas a otro, etcétera, etcétera. ¿Veis? Zonas como esta hay un montón. Y hay que investigar, o sea, hay que investigar, ¿no? Si quieres completar el juego al 100%, me refiero. Número de cuenta correcto. La guía, la gaceta. Ya eres miembro. Le voy a comprar todo, que tampoco es caro. ¡Listo! Ya estás registrada. Vale. Enhorabuena. Se ha suscrito usted a la Gaceta de Ilis para ciudadanos bien informados. Aquí está el Barracuda. ¿Veis toda esta zona? De pronto me ha entrado una sed de mil demonios. ¿A ti no? ¿Ves? Toda esta zona no puedo entrar ahora, pero también debería de revisarla en cuanto pueda. Y el Barracuda. Esta canción está muy chula. Hola, Mo. Hola, Jade. Vale. El inventario va muy bien. Gracias otra vez. Ya has acabado el carrete. Bueno, voy a ingresarte una perla, Jade. Y te recargaré la película. Vale. Muchas gracias por... ¿Vienes a remojarte el gaznate, Cerdi? La primera corre de mi cuenta. A este tío voy a hablarle porque va a estar todo guay, ahora veréis. Vale. Aquí hay un truco. Ahora los lo diré. Los Dons volvieron a atacar hace dos días en el distrito este. Sin la ayuda y el coraje de las secciones alfa, los daños habrían sido mucho peores. La campaña de reclutamiento se intensifica. Vale, veis que tapa algo con la mano, ¿no? Pues ese código hay que descubrirlo ahora. Q9B8. A ver. A ver. Q9B8. Incorrecto. Es una Q, ¿no? A lo mejor. Sí. Bueno, no pasa nada. Voy a hablar con este tío, que verás. Qué guay. Hola, Francis. ¿Quieres echar una partida? Explícame las reglas. Claro, es muy fácil. Tienes que librarte de todos los discos que haya en tu lado.
Venga, vamos a apostarnos. La partida se juega 100 créditos. Si ganas, te llevas 200. Vamos a ganarle la perla. Esa se la vamos a ganar. Venga, entrenamiento primero. Ya. Has ganado. Ya. Vale. No está mal, Jade. Hay que hacerlo rápido. Has ganado. Vale. Vamos a apostar 100, ¿vale? Y si la ganamos, directamente a por la perla. Y si la perdemos también. Ya. ¿Qué demonios? Has ganado. Vale. Ya. ¿Pero cómo has? Oh. Has ganado. Vale. Obviamente no va a ser igual de fácil cuando lo haga. Está mal, Francis. Vas mejorando. Vale. Te voy a... Vamos a echarle esta, venga. No va a ser tan fácil, pero hay que intentarlo. No. Has perdido. Ya. No está mal, Jade. Tío, venga ya. Has ganado. Venga, la última ronda. Ya. ¡Sí! Has ganado. Madre mía. A la primera, chaval. Pues ya está, ya tenemos eso. Vámonos. ¿Puedo hacer algo por ti? No creo, pero tal vez coge esta tarjeta. Un código de una de las cajas donde las secciones alfa guardan lo que roban los Ilias. Madre mía. Digitalización completada. Qué cabrones. Su familia. A ver, ¿cómo era el código? Era Q9B8. Míralo.
Correcto. Le entro a robar, porque esto es robar. Pero bueno. Ah, una concha está bien. Una perla. Ven aquí, señorita. Prueba tu suerte con Peepers. Peepers. Una chica. Lo siento, Rufus. Puede que te parezca injusto, pero Illis necesita esta perla más que tú. Número de cuenta. Correcto. Le voy a dar esta opción. Vale. Te daré la habitación 3. Seguro que te gusta. Hay un armario antiguo muy interesante. Puedes echar un vistazo. Vale. Perfecto, lo guardaré. X4K8. X4K8. Y este es el armario. Madre mía, chaval, ¿a dónde hemos llegado? Amigos, permitid que os presente a Jade, nuestra nueva agente. Sabía que lo conseguirías, acércate. Ella es May, edita y distribuye nuestro periódico, El Iris. Nino, operador de radio, transmisiones y pega carteles incansable. Hola. En estas pantallas puedes ver a la mayoría de nuestros corresponsales. Actúan por toda la galaxia, en más de 13 sistemas solares. Ya conoces a Peepers. Lo de ofrecerte trabajo fue idea suya. Estaba seguro de que superarías la prueba. Habría que ser ciego para no verlo. Esta chica tiene un talento increíble. Ahora escucha, Jade. Los acontecimientos se precipitan. Una bomba Dawnth ha estallado en el canal. Obviamente las secciones Alpha han acordonado la zona. Han embarcado a los que vivían allí. Supongo que para atenderlos. Las víctimas no han ingresado en ningún hospital. La gobernadora de Illis se puso en contacto con nosotros en cuanto supo la noticia. Ella quiere ayudarnos, pero vigilan su cuartel general. Tú puedes ayudarnos a salvar a esa gente, Jade. Nino, haznos un resumen de la situación. Esto es lo que sabemos. Las víctimas son secuestradas por agentes de las secciones Alpha. Las conducen a la fábrica de Nutribillis. Después usan lanzaderas para llevarlas al antiguo matadero. Y desde allí los embarcan en cruceros militares que los llevan a la luna. Ignoramos qué torturas les hacen sufrir. Ninguno de nuestros agentes ha regresado de esos lugares malditos. Hace 4 días perdimos contacto con Doble H en la fábrica de Nutripiels. Era nuestro mejor agente. Y amigo. Doble H iba a conseguir pruebas sobre los Domz y el tráfico de seres humanos. Sus últimas fotos eran aterradoras. ¿Un devorador de almas? Alguien tiene que recoger el testigo de su misión, Jade. Puedes rechazarlo. Continúe. Necesitamos pruebas. 1. Debes entrar en la fábrica de Nutripiels. 2. Debes tomar fotos de las secciones Alpha y sus víctimas. Estarás en contacto permanente con May. Ella publicará tus fotos tan pronto como las reciba. La gente debe saber la verdad. Sí, yo también quiero saber quién dice la verdad en todo esto. Ten, es un salvoconducto oficial. Nos lo ha dado la gobernadora. Te abrirá más de una puerta. Buena suerte. Toma ya. A tope. Perfecto. Lo guardo. Jade, he tostado un M-Disc para ti si lo quieres. Lo he dejado ahí. Tiene explicaciones. ¿Puedo hacer una foto a May? Que por cierto se llama igual que el personaje de Overwatch. Buen trabajo. A ver. Vamos a leerlo y luego guardamos. Las secciones Alpha nos han engañado.
Desde el principio de la guerra han estado bajo el control de los Zomb y se han aprovechado del caos para secuestrar a inocentes. Gracias a Doble H sabemos a qué lugares de Illis llevan a las víctimas. 1. A la fábrica de Nutripills. 2. Al antiguo matadero en las lanzaderas. 3. A la luna en un carguero. Debemos poner fin a esta pesadilla. Cada prueba que aportemos sobre esta conspiración hará que más y más personas nos apoyen. Un levantamiento general nos permitiría derrocar a las secciones Alfa y salvar las vidas de miles de inocentes. Si la revuelta se extiende, tal vez consigamos terminar con esta guerra. Pero necesitamos pruebas fotográficas para averiguar exactamente qué está pasando en la fábrica. Fotos de las víctimas. Fotos de miembros de las secciones Alfa sin sus cascos para saber quiénes son en realidad. Aquí es donde entras tú, Jade. Debes continuar la misión de Doble H. Aquí está su último informe. 19-23. Estoy en la zona prohibida. 19-30. Veo cómo las lanzaderas vienen y van desde la plataforma superior. 20-03. He conseguido introducirme en la fábrica. 20-50. Estoy agotado. Debo haber nadado más de 3 kilómetros. Toma, Tao, el tío. 21-10. Estoy dentro. Sí, ya puedo ver las cajas negras. Un ruido. ¿Qué está...? Al parecer han entrenado a un segador. La presencia de este animal junto con los rayos Sigma demuestran que estamos ante un devorador de almas. Son sus últimas fotos. No hemos sabido nada de él desde hace 4 días. La radio está callada. Doble H era nuestro mejor reportero y ha hecho mucho por nosotros. Gracias a él, la Red Iris ha podido contactar con la gobernadora de Iris. La gobernadora se opone radicalmente a las secciones Alfa y a sus métodos, pero no puede descubrir sus cartas. Ella está dispuesta a ayudarnos si conseguimos que se conozca la verdad y que más y más ilianos confíen en la Red Iris. Si encuentras una puerta como esta, fotografíala y envíale la imagen a la gobernadora. Su equipo de expertos tratará de averiguar el código. Contamos contigo, Jade. Toma ya, infiltrados in the... night. Pues nada. Vale, pues nada. Jade, tendrás que elegir un seudónimo para firmar tus artículos. Xiaoni. Toma ya, el nombre que le dijeron al principio, ¿os acordáis, verdad? Sigue trabajando duro, polluela. Y a lo mejor un día puedes salir del cascarón. Pues aquí ya lo hemos hecho todo, pero no hemos pasado eso, le hemos robado aquello al otro. Ah, y el ¿Vienes código. ¿Vienes a remojarte el gaznate, Cerdi? La primera corre de mi cuerpo. ¿Y el código de esto, tío? Bueno, ya lo descubriré. Podemos venir aquí cuando queramos. Y esto lo vamos a abrir. Necesitamos una llave especial. Esto es falso, manda una llave triangular. Desde que han llegado las secciones Alfa, el ejército iliano ya no pinta nada. ¿De dónde han salido las secciones Alfa? A mí no me lo preguntes. Lo único que sé es que estamos mucho mejor con ellos. La gente todo engañada y todo convencía. Pero bueno. Oh, una perla. La compro del tirón. Oh, y esto también. Ah, vale. Y yo pensando que se iban a agotar. Vale, entonces nada. Pues ya está. Hay 3 fases, ¿no? Que ha dicho fábrica de Nutripills, el matadero y la luna. Pues esas son las 3. Estimado Jade, si no me das uno de esos AF1, seré un estorbo para ti. Vale, voy para allá. Las. Le voy a dar una banda. Ah, vale, que está muy lejos. Bueno, ahora se lo doy. Pues esos son los 3 grandes apartados del juego, por decirlo así. La fábrica de Nutripills, un apartado grande. El matadero, otro. Y ya luego la luna.
Vale. Te voy a dar uno. Y unos pocos de esto. Porque sí. Vamos a ir a la carrera, ¿vale? Porque es divertido. Las vamos a hacer las dos, además. La 1 y la 2. ¿No se va por ahí a las carreras de deslizadores? Sí, podemos ir si quieres. A lo mejor ganamos algo de dinero. Vamos a hacer las dos y vamos a terminar el streaming. ¡Hola, novata! ¡Bienvenida al campeonato! Las reglas son sencillas. Una perla para el ganador y los tres primeros se clasifican para la siguiente carrera. Los cobardes, los débiles y los flojuchos tienen 3 segundos más para largarse de aquí y volver con mamá. Muy divertidas las carreras. Aquí puedes hacer trampas y disparar, o sea que... ¡Bien hecho! ¡Sí, señor! ¡Segunda vuelta para la principiante! Parece ACDC una mezcla un poco, tío. Por la piara. Por la piara, otra vez los chistes de cerdo. La primera es muy sencillita. ¡Victoria! ¡Increíble! ¡Es la joven novata! Dale, tu primer campeonato y has conseguido que muerdan el polvo. Vale. Y ahora la tercera. Los cobardes, los débiles y los flojuchos tienen 3 segundos más para largarse de aquí y volver con mamá. Toma ya el tío. Venga. 3, 2, 1, ya. El mejor. O te jode. Segunda vuelta para la principiante. Ya la última vuelta, la última. Vuelta.
¡Por la tiara! Un poquito de ventela para tu paleta y jamón. ¡Palete! ¡Victoria! Un poquito de ventela. ¡Increíble! ¡Es la joven novata! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Con tu rueda de sol! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Oh, con tu rueda de sol! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Con tu rueda de sol! ¡Ea, toma! ¡Toma el por culo! ¡Pero aún estáis un poco verdes! Pues ya está, ahí está el premio. La carrera 3 todavía queda bastante. Hasta que no lleguemos al matadero. En la tienda de Bin Su vi una vez un detector de perlas. El precio era razonable. Casita, ¿dónde está la casa, tío? Vamos a ir a casa, voy a guardar partida. Y vamos a dejarlo por aquí. Ay, aquí. Qué alegría que el juego vaya bien, de verdad. Casi 2 horitas de directo. Ya en el siguiente estaremos más tiempo. Mucho más. Pero es que hoy he tenido muchos imprevistos con el juego. Bueno. Pues ahí estamos. Bueno, pues un saludo a todos, muchas gracias por ver el directo de hoy. El siguiente más largo, mejor y más optimizado. Y un saludo a todos y gracias por ver el directo. Hasta luego.